Este fin de semana se efectuó la última jornada del Campeonato Nacional de Motocross, que se realizó en la excelente pista del Paseo Solotlán. En la categoría experto, el gran Carlos Duque Parajón llegaba como líder y necesitaba, por supuesto, de una muy buena presentación para quedarse con el campeonato. Y efectivamente esto sucedió. El Duque Parajón es uno de los baluartes actuales del motocross nicaragüense y pudo celebrar con una victoria más. Espero ganar estos dos hits para ser campeón nacional de Nicaragua. ¿Cómo está la moto? ¿Ya mecánicamente en óptimas condiciones? Sí, ya la llevamos a la KTM, que ya está lista para la carrera. ¿Cómo ha sido este año? En toda su extensión, mucho esfuerzo, pero hoy se termina y seguramente satisfecho por lo hecho. Bueno, sí, porque la primera fecha voy invicto, pues, todos primeros lugares. Y ahorita espero ganar estos dos para quedar invicto. Esta pista está muy buena. ¿Qué tal te ha parecido? Está muy bien porque es mucha de velocidad y también tiene salto grande. ¿Esperar que en el 2019 siga fomentándose este deporte? Sí, así es, porque espero que haga más correr después, que le guste esto y que se llene más. Alejandro Chacón es un muchacho que se encuentra en la práctica del motocross, pero en cuadraciclo, más difícil por el peso de la moto. Aún así, por supuesto, él da todo de sí dentro de la pista y, por supuesto, espera mejores cosas para este deporte. Estamos alegres, la verdad, calidad de pista y las instalaciones de lujo que tenemos aquí. Alegres que podemos culminar otro campeonato de motocross. Con mi moto, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo, todos los pilotos que hacen realidad este deporte que siga vivo y el apoyo, ¿verdad?, de las empresas que patrocinan hacia como el deporte o a corredores en específico y la familia. Siempre la verdad es que esto no se podría hacer sin toda la familia que está atrás de nosotros apoyándonos a cada uno de los corredores para venir a disfrutarla, ¿verdad? ¿Qué te parece la pista? Pista nueva pero muy bonita. Muy bonita, definitivamente. Se está empezando, ¿verdad? Esto es un proyecto, es la segunda fecha que corremos aquí, se va a ir mejorando todavía. Está muy bonita, sí, tiene unos obstáculos de una buena dificultad. Se van a hacer otros saltos todavía más para adelante, pero ahorita la verdad que no nos podemos quejar. Tenemos una pista de calidad en Managua, al lado de un centro turístico, con un paisaje. La verdad es que estamos alegres con esto. Noel González, director del Departamento de Deportes en la Alcaldía de Managua, es uno de los grandes organizadores de este evento. Se vienen muy buenos proyectos para el año que viene en el motocross, trabajando de conjunto con Imoto, con la Alcaldía de Managua. Contento de finalizar este Campeonato Nacional de Motocross. Hoy vinieron 110 pilotos de toda Nicaragua y felices, pues, de poder contar con esta pista que es apta, pues, para desarrollar esta disciplina. Hemos querido aprovechar y darle al público también esa comodidad de tener graderías para que ellos puedan disfrutar de este espectáculo, sobre todo, pues, porque es para el goce y disfrute de ellos mismos. Entonces, contentos de finalizar. Hasta el momento no hemos tenido ningún incidente, esperamos que así culminemos y sobre todo para el próximo año tener más competencias de este nivel. Precisamente para el próximo año, ¿qué proyectos nos podés adelantar que se puedan venir para el motocross? Bueno, desde ya estamos trabajando un torneo centroamericano, hacerlo acá, un campeonato centroamericano. Hay pilotos muy buenos a nivel de Centroamérica y que estoy seguro que nuestros pilotos van a agradecer esta gestión de parte de Conimoto y la Alcaldía de Managua. Desde ya vamos a comenzar a trabajar para poder desarrollar este campeonato en los primeros 3 meses del año. Y sobre todo, pues, mantener esta pista para que nuestros pilotos tengan un lugar donde poder practicar y desarrollar todas sus habilidades. Estamos llevando a cabo lo que es la última fecha del Campeonato Nacional 2018. Tenemos cercanía de unos 110 pilotos inscritos de todo el territorio nacional y muy contentos de poder celebrar aquí la última fecha en el Paseo Solotlán. Ha sido un campeonato exitoso a todo lo largo de este año. Sí, tuvimos que recortar un par de fechas dado a la situación, pero ya al final, pues, logramos ponernos al día con la fecha y ha sido un campeonato exitoso, lleno de adrenalina. Su valoración de la pista, esta pista que es nueva, pero permite desarrollar muy bien este deporte. Así es, una de las pistas más rápidas que tenemos de los circuitos que hemos tenido. Tiene bastantes largas, bicicletas grandes, esperando mejorarla con cada fecha que vaya pasando.